tal, muchachos? El día de hoy estoy aquí con doña Viviana. Bueno, estamos con doña Viviana. Detrás de cámaras está Nancy. Ella es la hermana de Jürgen, del canchito que viene con nosotros. Ah, hola, abuelita, hermana. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Tan preciosa se mira con su vestido. Oh, ya, yeah, padre, qué belleza. Qué lindo, estoy triste porque yo vi una situación. ¿Qué pasó? Ah, sí, de lo que pasó con los compañeros. Me hizo una mi sobrina que está por allá por Santo Tomás. Ajá. Y él dice que me mandó el peso en el teléfono. Ajá. Entonces ella luego me llamó y me dice, mira, me dijo, los jovencitos que llegaron con usted los tienen en un no sé en qué lugar, ¿no? Y no los oí, yo los tenía todos los que son los que viven con eso. Ah, yo me puse el mío, dije, yo no sé lo que ellos. No se puede hacer. Gracias a Dios. Gracias a Dios no les pasó nada. Gracias. No se ponga así. Toda helada se pone. Ay, mi abuelita. No se ponga así. Me pongo helada porque usted me trae mi comidita. Y se va a pasar algo. La gente grata. Busca una manera, una persona que está trabajando. Y no se va a trabajar. Eso no me dice. No se ponga así, sabe que yo, nosotros a usted la queremos bastante. Gracias a Dios no pasó nada malo. Fue un gran susto que nos llevamos todos, que pensamos que a nuestros compañeros le iba a pasar algo malo, pero aquí estamos, ¿sí? Hoy estamos aquí motivos para sonreír, no para estar llorando, ¿sí? Mejor sonriamos y le muestro qué le traemos, ¿sí? Va. Vamos a ver, váyase. Venga a sentarse aquí y yo le voy a mostrar. Usted sabe que usted es la reina de la casa. Aquí yo. Usted solo se va a sentar y va a ver qué le traemos. Despacio. Se lo va a dejar aquí en la mesa. Sí, sí. Nosotros no, mamita. Son las personas que le envían el dinero, nosotros no. Vamos a empezar. No sé si todavía tiene de esto. ¿Tiene de esto? Ya no tiene. Usted ya sabe que esto es su vitamina. Sí, así es. Tiene que tomarse uno, ahí le compramos 12. Tómese. Ahí le compramos 12. Aquí vienen, miren. 12 vienen acá. Acá miren, no se lo va a sacar, tiene jabón para la ropa, cloro y detergente. Esto. Y en esta caja traemos los víveres. Miren, tomate, cebolla, su leche, miren. Su leche, sus cereales. Papel higiénico, azúcar, vienen manzanas. A usted le gustaron esas, ¿verdad que sí? Sí, le gustaron. Quiere uno, agárrelo. De chocolate o de vainilla. Ay, toma, mi bonita, toma. Tienen aquí chacalacas. Juguitos. Aquí viene lo que es mosh, aceite, frijol y arroz. 2 libras de frijol y 2 libras de arroz. Café, salsa dulce, sopita Maggi, espagueti, salsa natura. Y leche, miren, esta es leche líquida. Aquí se destapa, miren.
Miren, aquí es leche líquida. Ah. Ahí se destapa, ah, se bien. Jala para atrás y se destapa. Sí. Bueno, quiero comentarle, mamita, que estos víveres, los víveres vienen gracias a Augusto Lucas Sandoval. Él mandó la cantidad de 500 quetzales. Se gastaron 374.40. Le quiero dar en efectivo, pero se lo voy a dejar aquí en la mesa. 374, 375, 380, 90, 400 y 100, 500. Esto es suyo, pero ¿dónde lo puedo dejar? Porque está comiendo. Va a tocar dinero, está comiendo. ¿Dónde lo puedo dejar? No, no, en un plato no. Pero es que ahí echa comida. Allá toca arriba. ¿Aquí? Sí, ¿no? No lo voy a alcanzar. Bueno, se lo voy a dejar. Entonces, estos víveres y este dinerito gracias a Justo Lucas Sandoval. Y esto, esta lucerna, el chulo, pero vienen 12, miren. Tienen 12. Esto se lo envía Margarita Bravo. Margarita Bravo mandó 250, se gastaron 252 quetzales porque valen 22.50 cada uno, si no estoy mal. 22.50. Fueron 252, entonces mandó 250, entonces aquí están, ahí tienen, mamita. ¿Usted tiene algunas palabras de agradecimiento a las personas que le mandaron eso? Sí, muchas gracias, porque que me mandaron, pues gracias a Dios, que Dios lo sigue bendiciendo a cada uno de ellos, porque si no, ¿qué comiera yo? Yo me muero de hambre, no me puedo trabajar. Entonces, gracias y que Dios les dé vida, siempre voy a estar orando por ellos. Estas son palabras de satisfacción y alegría que nos dan, porque es una abuelita muy linda. Es una abuelita que vive solita, nadie por ella acá, su hijo no la viene a ver. O sea, pobrecita, da tristeza, ¿verdad? ¿Ya no pensó nada? ¿Qué le dijo Yuri en aquel día? Ya no sé, porque en primer lugar tengo muchas cosas. No se anima, no, ok. Si no quiere, mamita, no tenga pena. Nosotros igual la vamos a continuar viniendo a ver. Las personas que la miran ahí, miren, ahí en la cámara, la quieren mucho. Me dicen que le mandan muchos abrazos y que quieren verla así toda sonriente. Y que ya no salga tan guapa a buscar novio. ¡Ja, ja! ¡Ja, caché! No, ya no quiero novio. ¿Por qué no? Porque no soy mujer para mantener el hombre. Ah, ¿quieres decir que no? Solo puedo mantenerme yo solita. Pero usted es hermoso. Mejor darle un abrazo. Ay, abrazo. Siempre estás a ver. Yo también la quiero. Los quiero mucho. Siempre sonría, que Cristo le ama, Cristo la va a cuidar. Sí, siempre Cristo está con usted. Sí. Cualquier cosa, pues comuníquese con cualquier persona para que nos llamen. Si quiere algo, si le pasa algo, nosotros estamos a la orden. Es lo que yo estaba pensando, que no tengo un número. Se lo voy a dejar, no tengo, pero no tenga pena. Nancy, sí, ella es la mamá Viviana. ¿Cómo la ve? La abuelita Viviana, yo la miro bien guapa, bien peinadita, bien limpia, bien hermosa esta abuelita. Mucho gusto me dio conocerla, ¿oyó? Gracias, mamita, que Dios la bendiga. Sí, mamita linda, usted que la bendiga también. ¿Quiere darle un abrazo también a ella? Dele un abrazo a ella también. Ay, también la queremos.
Dios me la bendiga y la proteja siempre, ¿no? Gracias, porque son ustedes, son mis brazos derechos. Mi abuelita, pero no llore, mamá. No llore, porque nosotros la venimos a ver para que usted se sienta contenta. Muchas gracias, mamá. La queremos mucho, ¿eh? Gracias, igualmente yo. Ay, cómo me recuerda a mi abuelita. Me recuerda mucho. Dios la bendiga, mamita, ¿vio? Gracias, mamá. Gracias. Bueno, Coquita, ¿se va a despedir usted, mamá? No, termina el video. Bueno, queridos suscriptores, esto es un placer estar a la par de esta abuelita hermosa. Que Dios la bendiga, mamita, y que Dios bendiga también a los suscriptores que piensan en ella. Que Dios los bendiga por esa gran bendición, ¿verdad, mamita? Sí, así es. Que ellos me están manteniendo, muchas gracias. Que Dios los sigue bendiciendo a ellos también. Así es, mamita. Ahora digamos adiós a las cámaras. Gracias, diga. Gracias. Gracias, diga, mamita. Gracias. Dios bendiga. Adiós.